¡Ey! ¿Qué pedo, racita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Sin iniciar con mamá de media como regularmente lo hacen. ¡Vamos allá! El caramelito. Un espécimen en peligro de extinción. ¡Sí! Porque ahora ya todos agarran un pinche control, se ponen a jugar el primer día y ya todos son tryhards, ¿verdad? No, antes el espécimen del caramelito era único. Era aquel que se movía tan aleatoriamente, que sus movimientos eran tan burdos, tan poco naturales, que hasta te daban ganas, güey, de ir a abrazarlo, de decirle, cabrón, salte del juego, esto no es para ti, bro. Pero no, ahora el caramelito es cambiante, el caramelito es el caramelito, ya no solamente es un caramelito. Aquí está su evolución. Como les iba diciendo, un caramelito era aquel que decía, ah, pero si ya está ganada la partida, mira, me dejé un arma bien chingona, ¿por qué no? Iba, caminaba, corría, corría. ¡Y madres, güey! ¡Un bukkake de dos trampas! A partir de aquí, el caramelito subió un peldaño. Sí, sí, hay que reconocérselo, güey. Porque ya no es un imbécil solamente, ahora es Don Imbécil. Justamente es aquel que cree que construyendo va a asegurar una victoria. Aquel que se la pasa editando como vil idiota porque, sí, practicó sus 10 horas de edición. Pero bien, nunca aprendió que este juego es un shooter, que también se tiene que disparar. Y pues sí, así solamente puede trabajar ese güey. Pero como es normal del espécimen caramelito, siempre tiende a evolucionar o en su caso, a retroceder en la escala evolutiva. Es el caso en el cual ve una construcción, amenaza con destruirla y de un pendejo se explota toda la cara. Pero sí, inevitable, hay que burlarse del enemigo. O sea, me bajé la mitad de vida, pero me burlo, yo te gané. Y pues sí, ya pasando a la etapa final, a su etapa evolutiva, después de chingarse unas 10, 20 o inclusive 100 horas de videos de cómo mejorar tu puntería, consigue más wins con este modo. Participa en mi sorteo, mamadas, mamadas, esas cosas que hacen los nacos. Sí, después de hacerse eso, el caramelito ya no es un caramelito, ahora es un don chingón. Sí, porque a pesar de que ya sea bueno, aún se le puede considerar caramelito o al menos se le puede reconocer. Porque cuando mata lo hace con tal frustración, cabrón, que hasta lo sientes, güey. Sí, es aquel caramelito vengativo, el cual dice, hacer lo que me hicieron a mí. Y se desquita con los nuevos jugadores. Y pues bien chicos, no olviden usar nuestro código de creador Gorila Soviético en la tienda para apoyarnos. Pásate por nuestro Twitter y pues síguenos. Si te gustó, compártelo y ya sabes, chingadera y media.